A mí nada que me quieran ofrecer más que este tipo quede preso, que pague lo que hizo, me va a devolver al papá de mis hijas. No fue un accidente cualquiera, lo dejó tirado, se llevó la vida de todos nosotros. Yo lo único que pido es justicia, por favor. Yo necesito que esto no quede impune. No sé qué contactos tiene, no sé cómo se mueve, pero yo lo único que quiero es justicia. Por favor, por mis hijas, por las hijas de él, porque las hijas de él eran todo para él. Él se desvivía por las tres. No puedo decir otra cosa, es lo único que necesito. Que acá, por favor, se haga justicia nada más. Se me acercó tanta gente que les agradezco un montón, porque es increíble la gente que lo conocía, que no lo conocía y que igual me dio una mano enorme con todo. A mí, como lo digo, llegó un momento en el que me abrumé, yo ya no podía escuchar más. Es horrible la palabra, mi pésame. Yo siento que estoy viviendo una pesadilla y que me voy a despertar. Y vuelvo a decir, a mí nada me devuelve a Sergio, a mis hijas tampoco. Pero no puede salir este tipo. Por favor, al juez, a todos los que intervengan en esta causa, por favor, que no salga. Es lo único que yo pido.